Hola niños de quinto año básico, en la clase de hoy hablaremos sobre la importancia de la energía eléctrica. El objetivo será reconocer que la energía eléctrica experimenta una serie de transformaciones. Lo primero que tenemos que saber es qué es la energía. Bueno, la energía es la capacidad que tienen los objetos para producir cambios en ellos mismos o en otros objetos. Por esta razón, para que un cuerpo cambie su movimiento, modifique su forma o aumente de temperatura, entre otros efectos, es necesaria la energía. La energía, además, presenta las siguientes características. Número 1, esta se transfiere. Esto quiere decir que puede pasar de un cuerpo a otro. Por ejemplo, cuando pateamos un balón, le transferimos parte de la energía que hemos incorporado a partir de los alimentos. Número 2. La energía se transforma, es decir, puede cambiar de una forma a otra. Por ejemplo, la energía proveniente del sol puede ser transformada en energía eléctrica. Número 3. La energía no se crea ni se destruye. Esto quiere decir que no se puede generar energía de la nada, sino que ésta cambia permanentemente. A continuación hablaremos sobre las diferentes formas en las que la energía se hace presente en nuestro entorno. La número 1, energía potencial gravitatoria, es la que se relaciona con todos los cuerpos que se encuentran a determinada altura respecto de un nivel de referencia como el suelo. Número 2, energía cinética. Es aquella asociada al movimiento de los cuerpos. Todo cuerpo que se desplaza posee en mayor o menor medida esta forma de energía. Por ejemplo, tiene energía cinética un ave que vuela, un ciclista que viaja por la calle o, como vemos en la imagen, un carrito que se mueve en una montaña rusa. En tercer lugar, tenemos la energía potencial elástica. Cada vez que estiramos o comprimimos un resorte, estiramos una banda elástica, o tensamos una cuerda, almacenamos una forma de energía denominada potencial elástico. A continuación tenemos la energía lumínica, que es la forma de energía que es transportada por la luz. En nuestro planeta, la luz posibilita que las plantas realicen procesos fundamentales para el resto de los seres vivos. Algunas fuentes de energía lumínica son el sol o una lámpara encendida. La energía sonora es aquella que es transportada por las ondas de sonido. Podemos percibir esta forma de energía mediante nuestros oídos. Cuando es muy intensa, puede hacer que algunos objetos como las ventanas vibren. La energía química es posible encontrarla en diferentes formas. Para nosotros es fundamental, ya que la obtenemos de los alimentos. Sin embargo, también se encuentra en combustibles como el gas natural, el carbón y el petróleo. Además, la encontramos en artefactos como las pilas o baterías. La energía térmica es aquella que se asocia a todos los cuerpos, artefactos o seres vivos que se encuentran a determinada temperatura y que, por consiguiente, pueden emitir calor. Posee energía térmica una estufa encendida, el sol y el cuerpo humano. La energía eléctrica es una de las formas de energía más utilizadas en la actualidad. Esta tiene su origen en algunas propiedades de la materia. El ser humano la produce a partir de otras manifestaciones de la energía, como es el movimiento del agua o del viento. En base a esto, surge la siguiente pregunta: ¿cómo el ser humano produce energía eléctrica? En primer lugar, podemos utilizar la energía del viento, ya que ésta se puede transformar en energía eléctrica mediante molinos o aerogeneradores. En segundo lugar, tenemos las celdas fotovoltaicas. Se puede producir energía eléctrica a partir de la radiación solar. También se puede producir energía eléctrica
a partir de los procesos químicos que ocurren al interior de pilas o baterías eléctricas. Y finalmente, al utilizar la energía química presente en combustibles como el petróleo o el gas natural, podemos producir energía eléctrica utilizando un generador eléctrico. En base a lo anterior, surge la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las transformaciones que experimenta la energía eléctrica? Hay una gran cantidad de artefactos que pueden transformar energía eléctrica en energía cinética. Para que ello suceda, deben generalmente contar con un motor eléctrico. Algunos ejemplos de aparatos que realizan esta transformación son la juguera y el ventilador. Una gran cantidad de artefactos como la estufa, el tostador eléctrico, los hervidores, la plancha, el secador de pelo, entre muchos otros, transforman la energía eléctrica en energía térmica. Del mismo modo, existen muchos artefactos que transforman energía eléctrica en energía sonora. Algunos ejemplos son ciertos instrumentos musicales, el timbre y las radios. Una de las transformaciones más importantes de la energía eléctrica es cuando se convierte mediante ciertos aparatos en luz. Ejemplos de ello son la ampolleta incandescente, los diodos LED, los tubos fluorescentes y otros tipos de ampolletas. La energía eléctrica es fundamental en el mundo en que vivimos, ya que permite iluminar las calles por las noches y el funcionamiento de hospitales, puertos, colegios, el sistema de telecomunicaciones, entre otros. Es importante tener presente que los recursos a partir de los que se obtiene energía eléctrica no son ilimitados. Por esta razón, algunos de ellos son denominados recursos energéticos no renovables, como el carbón, el gas natural o el petróleo, en cuyo uso se emiten contaminantes a la atmósfera. Es por eso que debemos contribuir al cuidado del medio ambiente a través de las siguientes medidas: desconectar los artefactos eléctricos que no estén usando, durante el día abrir las cortinas de tu casa, de esta manera se aprovechará la luz natural, apaga todos los artefactos y luces que no estés empleando, no abras la puerta del refrigerador si no estás seguro de qué alimento vas a sacar de él, y finalmente, sugiere a tus padres y familiares que prefieran el uso de las ampolletas de bajo consumo de energía eléctrica y que antes de elegir un aparato eléctrico se fijen en su etiqueta de eficiencia energética. Un aparato es más eficiente respecto de otro si al realizar tareas similares, como enfriar o cocinar un alimento, emplea menos energía. Para dar cuenta de lo anterior, los aparatos más eficientes se clasifican con la letra A y de ahí descienden gradualmente en eficiencia hasta llegar a la letra G, que indica aquellos que son menos eficientes. Eso ha sido todo por hoy, mis estimados alumnos de quinto año básico. Espero se encuentren muy bien. Recuerden seguir las redes sociales oficiales del colegio en Facebook, Colegio Pablo de Roca guión medio oficial, y en YouTube, Colegio Pablo de Roca guión medio San Javier. No olviden suscribirse y darle like a los videos. Que estén bien.